El presidente Miguel Díaz-Canel ha sido reelecto como conductor de esta nueva fase de la revolución cubana, del destino político de este país sometido a una guerra no declarada, guerra económica, política, comunicacional, guerra de cuarta generación o de quinta, lo llaman. Y que tendrá en estos años, bueno, pues el enorme desafío de, en las circunstancias de precisamente de esta guerra y de un bloqueo que parece que no se va a levantar, bueno, pues conducir un país y solventar el mayor número de dificultades, sobre todo económicas, que como bien es sabido, está sufriendo el pueblo cubano. Acaba de ser en estos días, bueno, inaugurada la nueva legislatura, presentado el nuevo parlamento, realmente rejuvenecido con una mayoría importante de mujeres y un verdadero crisol de toda la sociedad cubana. Me quedo con un titular: venceremos al bloqueo incluso aunque no se levante, ¿no? Eso decía Díaz-Canel en su discurso. Sabemos que ese bloqueo no se va a levantar, pero con esfuerzo propio tenemos que sacar el país adelante. Y lanzaba yo diría que un pequeño dardo a quien habla de que en Cuba no hay democracia y sobre todo aquellas personas, políticos en el mundo que tratan de dar lecciones de democracia a Cuba, de modelo democrático, decía. Cada uno de nosotros y nosotras está sentado aquí, en este Parlamento, para defender los intereses de la mayoría y no vamos a cobrar más ni vamos a recibir prebendas por ejercer como diputada o diputado, como sí ocurre en tantos países que presumen de modelos democráticos. Esto va por tantos gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo, políticos profesionales que tienen el bolsillo bien lleno a cuenta precisamente de la política y de las puertas giratorias, de la política a la empresa privada, de la empresa privada a la política. Bueno, estas cosas que no se dan en Cuba y que por eso, precisamente porque no se dan en Cuba, dicen que Cuba no es una democracia. Bueno, pues hablamos hoy de todo esto en el batazo. Sí, Lázaro, saludos, bienvenido. pues bienvenido, hermano. Saludos, amigas y amigos que están, bueno, que nos ven. Hay una narrativa desde hace ya tiempo que está focalizada en el caso de América Latina y el Caribe en Cuba. Una narrativa en la cual no se reconoce ningún logro de la Revolución Cubana. Constantemente se está hablando de dictadura, comunismo, represión, o sea, esos términos están únicamente aplicados a Cuba, a ningún otro país del hemisferio se le aplica. Y desde luego, esto es parte de la guerra comunicacional y también de estas narrativas del capitalismo que tiene su máxima gestión, digamos. En los Estados Unidos, Departamento de Estado, la Casa Blanca, la CIA, etcétera, que trata de acomodar o cambiar mentes hacia los intereses que ellos defienden, ¿no? Los intereses hegemónicos que defiende el imperialismo norteamericano. Entonces, para ellos, Cuba es un obstáculo. Por tanto, cualquier cosa que pase allí se magnifica, como hemos visto. No se ocultan otras realidades. Por ejemplo, lo más más cercano es el tratamiento que dieron con relación a la COVID-19 y la creación de vacunas por parte de los científicos cubanos que permitió vacunar con vacunas propias al 100% de la población. Pero dicen que son candidatos vacunales. Sí, no, Todavía candidato. siguen diciendo que no son vacunas. Ahí está esa narrativa, ese engaño, esa manipulación en la cual pretenden colonizar. O sea, esto es una guerra también cultural.
Y en esa guerra cultural están estos mensajes engañosos, mentirosos, no reconocer un logro extraordinario. El único país de todo el llamado tercer mundo que creó sus vacunas propias y vacunó con gran eficiencia, gran eficacia a toda la población. O sea, ha celebrado unas elecciones excelentes, una participación excelente de la mayoría del pueblo cubano. ¿Y qué pasa? Que eso irrita, eso molesta. Eso duele. Entonces, los que ya están frustrados siguen más frustrados porque ven que hay una mayoría de pueblo soberana, libre, que vota, sigue votando, sigue apoyando porque es protagonista de un proceso revolucionario excepcional que molesta a los gendarmes, vamos a decir así, a toda esa politiquería, toda esa mafia, sobre todo del sur de la Florida y desde luego a estos gerifaltes del Departamento de Estado, así, la Casa Blanca, que están ansiosos por retomar ese dominio hegemónico, hemos dicho en otras ocasiones, del imperialismo en América Latina. Entonces, para eso, dentro de la guerra económica, que es el bloqueo, una guerra económica, una política criminal, donde las haya, pues está también la guerra cultural y comunicacional. Esa guerra cultural pretende cambiar la narrativa, o sea, acomodar mentes en sintonía con el discurso del imperialismo norteamericano. Entonces, no reconocen nada de Kuwait. La democracia, hay que decirlo una y otra vez, no es, o sea, la única forma de democracia no es la que se diseña en el Departamento de Estado. La democracia, hay varias formas de cada pueblo, de acuerdo a su historia, de acuerdo también a los valores y a las ideas que desarrolla, tiene formas de ejercer la democracia. No es la democracia burguesa, excluyente, racista, que es la que protagoniza Estados Unidos y Occidente. Entonces, cuando se quieren ver a Cuba desde la visión capitalista, occidental, con esa vertiente o esa doctrina dentro de ella neoliberal, o sea, eso está bien para Europa, está bien para Estados Unidos, pero no para Cuba. Cuba tiene su sistema económico, político, social, que ha logrado extraordinarios avances desde el 1 de enero de 59, que eran inéditos, no solo para la Cuba neocolonial, sino inéditos para muchos pueblos del llamado Tercer Mundo. Y precisamente vamos a hablar de la Cuba de antes del 59, porque una de los mensajes de esta narrativa cínica, mentirosa, es que la Cuba de antes de la Revolución, bueno, pues era la joya de oro, la tacita de oro. Bueno, vamos a repasar lo que eran aquellos años, ¿no? Y es un tema que realmente, yo tengo que decirlo, es un tema que a mí, en todos estos años de este medio de Cuba Información, pues no es de los que más me guste. ¿Por qué? Porque me parece tan evidente. Creo que la historia ha demostrado de tal manera que la Cuba de antes del 59 era una Cuba de exclusión, de miseria absoluta, sobre todo la gente del campo. Creo que eso está tan demostrado que realmente pues preferimos hablar de otras cosas, ¿no? Y de más actualidad, etcétera. Pero como la narrativa y los mensajes de la guerra comunicacional parece que van por ahí, no solamente en condenar y en demonizar lo que pasa ahora, sino incluso decir que antes del 59 se vivía mucho mejor, pues es que no nos queda más remedio que hablar de esto. Yo voy a leer dos o tres mensajes de cosas que circulan por las redes, comentarios que hace la gente, supuestos, bueno, personas nacidas en Cuba que viven en Estados Unidos, indudablemente en Miami, y dicen cosas como esta. Habla de no existirían las colas para adquirir migajas que le venden antes del 59 existía abundancia en comida y para todos los bolsillos. Hoy no tienen ni boniato que antes se le daba a los puercos. Ja, ja, ja. Alexei Fortún. 10 Daine. Cuba antes del 59 estaba 100 veces mejor que ahora. Amiay Davis.
mencione tres ejemplos donde se ponga los avances de la revolución después de 64 años. Bueno, son mensajes esperpénticos realmente, ¿no? Porque, vamos, es cierto, vamos a ir a la Cuba de 1959, en la que sí, había, por ejemplo, 227 automóviles por cada 1.000 habitantes. Es cierto que era un país vitrina. El país vitrina consistía en que una minoría urbana tenía un estándar de vida, vamos a decir, de clase media acomodada, como puede tener determinadas capas de población actualmente en las ciudades de América Latina, en medio de un mar de pobreza absoluta, sobre todo en el campo. Una encuesta de la Asociación Católica Universitaria de entonces decía, por ejemplo, que había un 25% de desempleo, que el analfabetismo era de casi el 24%, que no es poco. La mortalidad infantil era 10 veces superior a la de ahora, 79,8 por cada 1.000 bebés nacidos vivos. Y hacía una comparación entre la situación de las ciudades y el campo. Más o menos la mitad de la población de Cuba en aquel entonces vivía en el campo y la mitad en ciudades. Las casas en las ciudades tenían el 87% tenía luz eléctrica, pero en el campo tenían el 9%. Agua corriente en las ciudades tenía el 53%. Y en el campo, donde vivía la mitad de la población, recordemos, el 2% tenía agua corriente. Y en el campo, el 75% de las viviendas eran insalubres. En las ciudades, el 34%. Bueno, esta era la radiografía de la Cuba real. Podemos hablar de la Cuba de la vitrina, podemos hablar de los carros, De la ropa de lujo, podemos hablar incluso de personas que iban con abrigo de piel en Cuba en aquel momento solo para especular, ¿no? Claro. Podemos hablar de todo eso, pero eso era una minoría. Eso es lo que quieren los que dicen estas tonterías. Lo que quieren es retrotraer al país a un país de diferencias abismales en las cuales, según ellos, unos pocos tendrían derecho a acceder a todo lo que he dicho, mientras la gran mayoría retrocedería décadas en su desarrollo, como personas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que indudablemente no van a poder conseguir. Sí, podemos también añadir, por ejemplo, que 3 millones de cubanas y cubanos carecían de luz eléctrica. Podemos también agregar que el 60% de obreros agrícolas vivían en bohíos, que habían 400.000 familias urbanas que vivían en barracones. Y yo digo, que eso es aparte, bueno, agrega eso, la represión, las torturas, las desapariciones de jóvenes, la mafia, o sea, el gangsterismo instaurado en el país, la discriminación institucionalmente, la discriminación racial. La represión política. La represión política. Con 20.000 muertos. No te pierdas esto. Hay un dato que ellos hablan de el 98% del campesinado no comía carne, no comía huevo, no te ponía pan. La miseria era espantosa, como es hoy, porque puede caer el día. Ah, pero eso fue hace... como es hoy en gran parte de los países de la región, de nuestra América Latina y el Caribe. La exclusión social, el asesinato, la alta criminalidad, la droga, en fin. Era una representación menor de lo que de ese modelo que quieren imponer ahora de Estados Unidos. Porque a toda esta gente, yo te digo, José, que si se le hiciera un escáner, una resonancia magnética en la cabeza, se quedarían los doctores sorprendidos porque lo que van a ver es una bandera de Estados Unidos. O sea, lo que tienen en la mente y en su sentir es una bandera de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos. Y quieren retrotraer a Cuba a ese pasado realmente terrible que vivió
60 años el pueblo cubano, 60 años de pisoteo, de maltrato, de lo peor que es ese capitalismo, porque todo lo que era Estados Unidos se reproducía en Cuba. La exclusión social, el racismo institucionalizado, repetimos, la condición de la mujer en esa Cuba de antes, el 1 de enero de 59, el papel de la mujer. Y entonces uno dice, pero si ellos dicen que, bueno, que Cuba era una tacita de oro, hay un personaje, no sé cómo se llama, de apellido Alburquerque, que sale en el canal 41 de CAO, que es uno de los canales más mentirosos y más manipuladores y más mediocres que puedan haber, que dice que Cuba, bueno, que pasó de colonia de España a un país floreciente y un país que era una joyita. Claro, para algunos sí. Increíble, para es algunos, una sí. Cosa increíble. Para una algunos, cosa increíble. Sí. Y entonces, esa es la realidad, es que por primera vez en la historia, por primera vez en toda la historia, el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba fue y es un país libre, independiente y soberano, y se hizo honor al pensamiento de Martí y de grandes luchadores por la independencia y por la libertad de Cuba. Se hizo honor. Y entonces también hay una cuestión. Si esa Cuba que pretenden edulcorar ahora fuera así, ¿cómo es posible que decenas de miles, cientos de miles, un mar de pueblo acompañó la caravana de la libertad con Fidel al frente, que entró en La Habana el 8 de enero de 1959. Un mar de pueblo. E incluso, ¿cómo es posible que si era así, el mismo memorando de Lester Mallory habla de que el pueblo, el memorando que es la, digamos, la esencia de esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial? Este personaje, que era, digamos, la representación de la administración de Estados Unidos, reconoce que el pueblo, y lo dice así, el pueblo de Cuba apoya a Castro. Uh-huh. Y que por eso hay que matarlo de hambre. Hay que matarlo de hambre. Eso es. Y no, y dice además que cuando, provocando hambre, si el cubano, las cubanas, no tienen para comer, echarán a Castro. Uh-huh. O sea, entonces... Escrito y desclasificado, es un documento desclasificado. Claro, y entonces, si era así, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Hay una contradicción, si todo es valioso, y claro, también la manipulación, porque cada vez que hablan de la Cuba antes de 59, ponen a La Habana, a lo mejorcito de La Habana. No hablan de la miseria que había alrededor de La Habana, los barracones, las casas de cartón, de tabla, alrededor, como caso de la favela, ¿no? En Brasil, ¿no? Sí, mucho peor. Esto, alrededor, y un hambre espantosa. Hay que ver los índices de mortalidad infantil, los índices de no solo de mortalidad infantil, sino de madres que fallecían, un 120, uh-huh. 120 por cada mil. Uh-huh. Es decir, esa era la Cuba. Y la Cuba en la cual el grado de escolaridad general era de 2 grados de primaria. 2 grados de nivel de primaria. Bueno, pues son estas cositas, ¿no?, que leemos en las redes sociales, que son seguidas desgraciadamente por algunas mentes, pues bueno, que algunos se dejan confundir. Yo digo que están, José, disculpa, es una forma clara, o vemos claramente la colonización de las mentes. Mentes colonizadas y mentes que únicamente miran a Estados Unidos, no ven incluso los problemas que tiene Estados Unidos, gravísimos problemas, no ven, tienen el ojo puesto en Cuba porque esa es la matriz, eso es lo que quieren, y mientras más se sumen a esta narrativa, más justificación tiene Estados Unidos para seguir agrediendo al pueblo cubano como lo está haciendo. Cada gente nacida en Cuba que se preste de manera cobarde, de manera cínica, de manera mentirosa a esta narrativa y a este diseño del imperialismo, pues es una forma de que tiene el imperialismo de justificar una política criminal, uh-huh, contra Cuba. O sea, ¿a quién afecta? Al pueblo. Son colaboradores del bloqueo, sencillamente. Uh-huh.
Publicábamos hace unos días un vídeo llamado La mentira viaja en ala delta de Cuba a Miami. Analizábamos el caso de dos pilotos que habían robado un ala delta en Cuba, una ala delta dedicada al turismo, a sacar divisas para que el país pueda comprar las cosas que no puede comprar por falta de divisas precisamente. Bueno, pues se robaron en ala delta para ir a Miami y ahora han pedido asilo político, etcétera, etcétera. Y, argumentábamos lo que es evidente, que son migrantes económicos, pero que se tratan de acoger a un estatus político que ofrece el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Ya otorgó asilo político a un piloto que robó una avioneta unas semanas antes y, por lo tanto, producto de este efecto llamada, pues estos migrantes económicos se convierten en políticos y, milagro, les acoge Estados Unidos. Bueno, pues hay gente que no traga con esto y que no le entra en la cabeza todo este asunto. Dice Yuri Rada: de Cuba no pueden salir libremente. En el resto de América, a excepción de Venezuela, sí pueden salir. O sea, está diciendo que estos señores que se robaron un ala delta, si hubieran ido a la embajada de Estados Unidos a pedir una visa, se la habrían dado, ¿no? Pero que después el gobierno cubano no les habría dejado salir. Pues es mentira, ¿no? Evidentemente, cualquiera de estas personas puede salir de Cuba cuando le dé la gana. No tiene ningún problema. Ni siquiera tiene que pasar por un trámite administrativo que antes existía, hasta el 2013, llamado Carta Blanca o Permiso de Salida, que se lo otorgaban a todo el mundo. Bueno, ni siquiera existe ya eso. Pero el problema es que Estados Unidos no le da la visa y entonces acceden o recurren al recurso político. Hacer el show para que al final en Estados Unidos lo acojan realmente cuando no le habrían dado la visa anteriormente. William Llerena: de Cuba te echan porque no hay libertad. Libertad con V. Cuando no te exilian tienes que escapar. Pero es que nadie, Rolando Román, repito, nadie emigran, o escapan a Corea del Norte o al paraíso socialista comunista que es la Cuba de hoy. Te llamarán una persona loca. Bueno, otra vez lo del paraíso socialista comunista, que nadie habla de paraísos, que todo el mundo reconoce las enormes dificultades en grandísimo porcentaje creadas por la guerra económica de Estados Unidos, también por errores internos, pero fundamentalmente por la piedra de toque y piedra angular del estrangulamiento de la economía cubana. Sí, bueno, es que hay opiniones en las redes que están inundando como que parte de esa narrativa. Si uno se fija y nos fijamos bien, utilizan el mismo lenguaje y los mismos términos que utiliza el Departamento de Estado, que utiliza la CIA. Ahora aparece, lo hablaremos más adelante, el caso del encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, lo que dice es un disparate, es tan cínico que realmente, bueno, debiera dar vergüenza, pero no la tiene. Entonces, hay una gente nacida en Cuba, personas nacidas en Cuba, cubanas, cubanos, bueno, que están tan enajenados tanto de la realidad de Cuba, del país que le vio nacer. Están tan sometidos, tan adoctrinados y tan colonizados, sus mentes colonizadas, lo que hablé antes, es una colonización de las mentes para moldearla de acuerdo a favor y de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. No cabe, eso no cabe ninguna duda. No se habla, y los ejemplos son tan evidentes que no, realmente, bueno, pero hay que decirlo, hay que comentarlo, ¿no? Mire la situación de Cuba, difícil, compleja. Ningún otro país del mundo, ya no solo la región del mundo, tiene un bloqueo económico, financiero y comercial de una gran potencia como Estados Unidos. Eso empezando por ahí. Vamos a compararlo con la situación de Perú. La represión criminal que ha sufrido y está sufriendo el pueblo peruano. Ni una línea. Esos términos, represión, dictadura, régimen, eso a Perú no. Como tampoco antes, como sucedió para Ecuador, ni para Chile. No. Esos términos únicamente para Cuba. El doble rasero está en que los demás
hay emigraciones constantes de los países centroamericanos y latinoamericanos hacia Estados Unidos, porque es el país más rico, el campeón olímpico del capitalismo en su vertiente neoliberal incluso. Otra vitrina. Y entonces van engañados porque están desesperados, pero eso no se habla. De esas migraciones constantes, decenas, cientos de miles que tratan de llegar a la frontera de México con Estados Unidos para pasar con Estados Unidos y se juegan la vida y mueren, como la migración de dominicanos todos los días, de haitianos todos los días, que por cierto, son países capitalistas, ¿no? ¿Son comunistas? Bueno, yo no, creo que serán comunistas, bueno, ¿no? Porque si pues, hay tanta bueno, pobreza... Pero eso no se habla. No se habla de la pobreza que hay en un país hermano, queridísimo, como México. Hay pobreza en México y todo lo demás. No solo pobreza, la pobreza y todo lo demás. Narcotráfico, la criminalidad, etc. Todos esos males sociales existían en Cuba antes del 1 de enero de 59. Llegó la revolución con el apoyo ampliamente mayoritario del pueblo para... hay que cambiar ese modelo. Aparte, no dicen esto. Cuando hablan de Cuba, la Cuba antes de 1951, hay que decir que Cuba era un país en una situación neocolonial, sometido a un imperio como Estados Unidos. Neocolonial. Nadie quiere eso. El pueblo cubano no quiere eso. No hablan de eso. Hablan de que no, que había de todo, había, pero ese de todo... a ver quién accedía a ese de todo. Que ahí habían 200 vacas o cada... no sé cuántas, cada ser cubano y cubana tenía una vaca. O sea, tantas vacas por habitante. Pero sí, ¿quién tenía las vacas? ¿Quién comía la ¿Quién carne? ¿Quién comía la carne? Sí, sí, pues hablan cosas. No, que Cuba, que antes de la revolución, primer campeón mundial de ajedrez, Capalanga, sí, en todas las sociedades, en todos los países hay figuras brillantes que surgen, pues bueno, tienen talento y surgen, pero ese no es eso no es la generalidad de la población. Que haya un chocolate que salió de la pobreza más absoluta, se hizo campeón mundial de boxeo, ganó $1,000,000 de la época. Y bueno, pero esa es una figura, ese es un genio. Luego lo masificó, la revolución masificó el talento. Masificó el talento. En cultura, en deporte, en educación. Bueno, claro. Y ahí dice que nos piden que citemos tres logros de la revolución después, sí. En 64 años, ¿no? Bueno. Es que pues, se podrían mencionar muchos, ¿no? Se podrían mencionar muchos. Sí, hay un... Desde luego, acabar con el analfabetismo en el minuto cero, prácticamente, ¿no? Ese fue el primer enorme logro, el reparto de tierras a los campesinos, por supuesto, acabar con la miseria extrema de enormes capas de la población, elevar el nivel cultural, el nivel educacional, las universidades gratuitas, etcétera. Bueno, todo eso son logros que se mantienen dentro de la... Bueno, de pero también que sí... Bueno, el primer gran logro, yo creo que por encima de eso, que está muy bien lo que has mencionado, es lograr que Cuba fuera un país, un Estado libre, soberano. Independiente y soberano. Con el triunfo de la Revolución de 1959, eso es el primer logro, porque es la primera vez en toda la historia que Cuba es un país independiente, libre y soberano, y el pueblo también. También el desarrollo científico-técnico de la Revolución en todos estos años, que ha permitido, hay que repetirlo, que científicos creen una vacuna para luchar con una terrible enfermedad que ha causado cientos de miles de muertos en el mundo. Entonces, esos son logros. Erradicar el analfabetismo, primer país libre de analfabetismo en América Latina y el Caribe. Todavía hoy, la mayoría de países de América Latina y el Caribe, hay grandes capas de la población analfabeta. Entonces, esta señora que habla ahí, citemos Tres logros de la revolución en 64 años. Hay muchísimos. Primero tiene que aprender a leer, porque yo creo que no lee. Y alfabetizarse. eso mismo. Quedan algunos analfabetos en Cuba, sobre todo en Miami. Bueno, Lázaro adelantaba unas declaraciones de Benjamin Thief, que es el actual encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, virtual embajador norteamericano en Cuba, que son declaraciones de un cínico. Dice,
el mayor impedimento para hacer negocios en Cuba es el gobierno cubano, las regulaciones, la mano dura del Estado, la falta de autonomía del cubano medio para tomar decisiones económicas por sí mismo, son realmente los mayores obstáculos que existen. O sea, es decir, el bloqueo no existe, la culpa es del modelo cubano. Y Jimmy Jiménez, Jimmy de Cuba, en un tuit dice: esto es cinismo nivel pro. Desde hace más de 60 años están siguiendo una política de bloqueo contra Cuba para causar en el pueblo hambre y desesperación y ahora culpan al gobierno cubano. Realmente es alucinante, y es alucinante que luego hay una serie de loros que cacarean toda la basura y el mensaje cínico del gobierno de Estados Unidos, como es el caso de Eduardo Menoni, este supuesto periodista venezolano de derechas, que dice: ¿cuál bloqueo payaso comunista si Biden ha rebajado las sanciones? Y hay negocios entre ambos países, lo tuyo da asco como el chavismo. Y la dictadura de Díaz-Canel en Cuba. Pelele. Esto se lo dice, pues no lo sé, creo que al propio Jimmy de Cuba. Es la narrativa, volvemos al asunto de negar el bloqueo para justificarlo, ¿no? Increíble, pero cierto. No, ahí lo que vemos es la frustración de toda esta gente, en primer lugar del Departamento de Estado y toda la administración estadounidense, todo lo que representa el imperialismo de Estados Unidos, y son cínicos, son mentirosos, hipócritas, y desde luego, además, estamos celebrando en esta fecha la aplastante derrota de la invasión mercenaria adiestrada, organizada por Estados Unidos en las arenas de Girón. Son fechas heroicas, de mucho sentimiento, de mucha emotividad, historia de Cuba, que fue ahí la primera gran derrota del imperialismo en América, en Playa Girón. Porque pensaron que la manipulación, la misma mentira, que una invasión mercenaria de mil y tantos mercenarios, valga la redundancia, iba inmediatamente a tener todo el apoyo del pueblo, ¿no? Y lo que se encontraron es el pueblo defendiendo la nación cubana, defendiendo la independencia, defendiendo el suelo cubano, que es sagrado, la independencia, la soberanía y nuestra democracia son sagrados. Y entonces, ¿qué pasó? Una derrota aplastante en menos de 72 horas. Una derrota aplastante. Es decir, que si esa Cuba que ahora edulcoran de antes, el 1 de enero del 59, fuera la que quiere el pueblo, pues hubiesen triunfado los mercenarios, hubiesen triunfado, se hubiese sumado corriendo. Pero ¿qué concepto de democracia, José, del imperialismo? Que tenían preparado un gobierno en Florida con Miró Cardona, un tristemente célebre personaje, Miró Cardona al frente de ese gobierno, que si los mercenarios lograban establecerse en una cabeza de playa, inmediatamente ese gobierno se instalaría en Cuba y pediría una intervención directa de Estados Unidos. Fracasaron, como siguen fracasando. Entonces aquí no se trata de que si esa narrativa, que si dictadura, que si régimen, que si dictador, no. Es un pueblo que ejerce su democracia, la democracia revolucionaria, la democracia que garantiza los logros que ha tenido la revolución, pese al bloqueo, pese a las agresiones. O sea, logros que hoy son utopía para una mayoría de países en el mundo, en América Latina, en el mundo. Es utopía. Y países que no tienen bloqueo, que no tienen guerra económica. Jimmy de Cuba publica un tuit que yo creo que es magistral, porque resume clarísimamente esta situación. Dice: si Estados Unidos quiere demostrar que el socialismo, la revolución, el sistema, el modelo económico cubano es ineficiente, etcétera, no sirve, bastaría con que diera dos pasos. Uno, eliminar el bloqueo y las más de 240 medidas adicionales, las últimas sanciones que están impactando de manera brutal y dramática en la población cubana. Y dos, eliminar de los grants, de las subvenciones entregadas
a organizaciones y personas dedicadas a manipular la realidad cubana. Todos estos mercenarios de la comunicación, que son centenares, no solamente en Miami, sino en otros países, dedicados a esta narrativa, a inventar todas estas mentiras. Si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no hacen estas dos cosas que dejarían al gobierno cubano realmente sin ningún tipo de argumento, según ellos? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues evidentemente, vamos a... accedemos... volvemos a mencionar el memorándum de Mallory, pues porque el bloqueo económico impacta de manera brutal en los estómagos para después llegar por otras vías a los cerebros. Esa es la doble vía para derrotar al sistema político, a la revolución cubana. Esa es la estrategia que después de 60 años pues siguen impulsando. ¿Por qué? Pues porque ven que la debilidad económica del país pues les da un poco de oxígeno, de esperanza. Ven que hay gente pues que asume la derrota, que se rinde, y bueno, pues eso le da esperanza. Y además, pues porque todos estos grants y subvenciones se han disparado en los últimos años, sobre todo desde la administración Trump, y se mantienen, y hay muchísima gente viviendo de este negocio. Sí, se ha creado una industria, la industria del odio, la industria de la contrarrevolución, y hay unos dineros importantes, son millones de dólares que destina en cada año fiscal Estados Unidos para mantener a toda esta pandilla de miserables y de personas contrarrevolucionarias fuera, lejos del sentimiento y el alma del pueblo cubano. Porque no solo la revolución tuvo un inmenso apoyo popular al triunfo, es que ha continuado, y los logros que ha tenido son logros incontestables, están ahí, los reconoce incluso organismos internacionales. Entonces todas estas personas que, bueno, que un día decidieron, como efectivamente están en sintonía con esa política. ¿Por qué? Porque le han colonizado la mente. Lo han desprovisto de alma, de sentimiento patrio. Están adoctrinados a imagen y semejanza de lo que quiere precisamente Estados Unidos. O sea, esta narrativa que es parte del pensamiento capitalista, más rancio, neoliberal, de la individualidad, de que cada cubano, como dice este senador Marco Rubio, el cubano llega a Estados Unidos y al año ya tiene una empresa, ya es millonario, ya, o sea, todas estas estupideces, todas estas mentiras van dirigidas sobre todo en general a la población, pero también a las generaciones más jóvenes, que bueno, no tienen ese bagaje, ¿no? Y muchos, o sea, no poco, hay que decirlo, que hay una parte, bueno, no es todo, pero es una parte que tienen los altavoces, ¿no? De las redes, donde manifiestan cosas como esta, ¿no? Absurdos como este, mentiras como esta, que muestran precisamente el nivel de colonización que tiene, y sobre todo el nivel de esa colonización le lleva a la ignorancia, ¿no? Es un desarme cultural que están ejerciendo para un día, pretendidamente un día, acabar con la revolución. Eso es imposible. Es imposible. Además, está bien refrendado en la Constitución. La nueva Constitución aprobada por más del 87% del pueblo. Esa Constitución dice, el socialismo es irrevocable. Entonces, están perdiendo el tiempo. Pero bueno, están ganando dinero. Bueno, pierden tiempo, pero ganan dinero. Mucho, mucho. Algunos mucho se compran ranchos... se compran mansiones, sí, además en pocos días, y sacan discos. Mira, el otro estaba viendo el videoclip de La Diosa y Lenier Mesa, creo que se llama. ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! ¿Hasta qué punto han caído debajo estos mercenarios de la contrarrevolución? Hablando de que en Cuba que se asesina a la gente, los niños... Bueno, unas cosas, unos inventos en una canción, para, no sé, ¿a quién quieren convencer? Pero si ellos mismos no se lo creen. Pero precisamente viviendo ahí en Miami,
está, la odiosa esta está en Miami. Sí, sí. Llegó y le pusieron una mansión ahí. Eso es, a eso me refería. Le pusieron una mansión, un carro, con todas las condiciones. Incluso a cubanas y cubanos que viven ahí también. Uh-huh. Dice, pero ¿y esto qué cosa es? Hay gente que llevan 20, 30 años ahí y con tres trabajos. Y no, pues llega esta y le dan todo. Le ponen una mansión, le ponen... Bueno, eso es parte de la guerra comunicacional, eso es parte de la manipulación, le hace creer a mentes débiles, mentes ya colonizadas, primero te coloniza y después te hago creer lo que me da la gana, de que Estados Unidos, tú llegas y tienes todo. Entonces ven a Estados Unidos, bueno, el capitalismo es maravilloso, pero no habla del capital, es maravilloso y sin embargo Estados Unidos, esos males sociales que tiene, no salen a la luz en las plataformas de esta gente, no aparece, no hablan de eso, tienen los problemas al lado de ellos y no lo dicen. Pero insistimos, es un algo virtual, una vitrina que no se corresponde con la realidad de ese país ni la realidad de América Latina y Caribe. Dicen que es inteligencia artificial, no es ignorancia artificial. Totalmente. Totalmente. Hay una evidencia, ¿no? En primer lugar, voy a situar dos. 185 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron contra la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce los Estados Unidos contra Cuba. 185 países en la votación más reciente condenaron ese bloqueo. Es contradictorio, parece que no se enteran estos mercenarios, esta gente, estos tontos útiles de eso. ¿Cómo? O sea, dice que no existe, no, el bloqueo no existe, como dice uno que aparece ahí en las redes. Bueno, 185 países dice que sí, lo condena. Por otra parte, un reciente informe de la CEPAL dice que en América Latina y el Caribe hay 200 millones de personas en la pobreza. Y de esos, 66 en extrema pobreza, que pasan hambre. Y entonces, si la narrativa es que el comunismo es hambre, miseria y necesidad, tendríamos que convenir que esos 200 millones de personas viven en países comunistas, viven en el comunismo. ¿Qué les parece? Bueno, Cuba está pasando muchas dificultades, bien lo sabemos, y la última, o de las últimas que se añaden a las anteriores, a la escasez de productos, de medicamentos y tantas otras cosas, la dificultad para mantener las viviendas o para construir nuevas por falta de recursos, etcétera, etcétera, es el asunto de la gasolina, de los combustibles en general. Ha habido varios países, no se ha mencionado, el gobierno cubano ha considerado que no debe decir cuáles son estos países, pero países han incumplido el suministro de gasolina a Cuba por problemas internos, por problemas de la economía internacional también, por las sanciones que sufren, y inmediatamente esto ha llegado, bueno, pues, ha derivado en enormes filas, racionamiento del combustible en Cuba. Sin embargo, esto que ha sido y es noticia, y bueno, me parece bien que lo sea, no hay ningún problema internacional, esto es noticia, pero no es noticia que haya largas filas en las gasolineras del sur de la Florida ante la escasez de combustible. En Miami, en estos momentos, hay un déficit muy importante de gasolina. Estamos viendo incluso algunos vídeos de personas que se están pegando literalmente en las gasolineras por obtener unos litros de gasolina. Esto es lo que les gustaría que ocurriera en Cuba, ¿no? Que hubiera realmente un caos social a partir de la escasez que vive el país. Y sin embargo, la escasez en Miami, esto no es noticia. No es importante, es parte del paisaje, ¿no? Así. Bueno. Pasamos a otro tema interesante, un tuit de Paquito de Cuba, este activista por el derecho a la diversidad sexual, delegado de base en Cojímar, en el lugar donde él reside, periodista de la prensa cubana, que dice: los matrimonios del mismo género en Cuba, a 6 meses de entrar en vigor el Código de las Familias, sumaron 745,
462 entre hombres y 283 de mujeres. Bueno, él habla de un reportaje que ha publicado en el diario Trabajadores y que da cuenta un poco de, pues de esta nueva realidad en Cuba, que curiosamente ahora ya es... Hay silencio mediático, no parece que le interese a la prensa entrevistar a la gente que se ha podido casar, que bueno, que ha obtenido un grado, vamos a decir, un grado mayor de felicidad en su vida, pues porque era lo que querían. Esto ya parece que no interesa, ¿no? Sí, silencio. Después de años atacando a Cuba, la revolución cubana, de homófoba, de que... incluso aquí mismo, en la televisión, ha salido en su momento, salió un programa donde casi todo el programa fue ese, ¿no? De que en Cuba encarcelan a los homosexuales únicamente por serlo, o sea, encarcelan, que reprimen, que no tienen derecho, que bueno. Los encarcelan, pero luego les llevan luego les llevan el acta de matrimonio, sí, a la cárcel, ¿o qué? Claro, pero bueno, todavía sigue ese tipo de narrativa. Y entonces esto, que es un hecho, y un hecho aprobado y apoyado por el pueblo, porque se fue objeto de discusiones, de análisis, y tiene el apoyo de la mayoría del pueblo. Bueno, eso no sale en la prensa. ¿Cómo es que no se destaca eso? Tanto que miran con lupa todo lo que sucede en Cuba. ¿Cómo es que no un logro social como ese no se divulga a la opinión pública? Y cuando se habla de eso, siempre, 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 sin excepción, se dice que en Cuba hace años que había una represión gigantesca, siempre hacen referencia a lo que ocurría en Cuba en los años 60... Pero curiosamente, si hablan del matrimonio igualitario en Colombia o en Estados Unidos, jamás, 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 sin ninguna excepción, jamás mencionan lo que ocurría en los años 60 en aquellos países. En esos propios países, sí. Que había una represión absoluta, sí, contra gays, lesbianas, sí, trans, sí, etc. En la culta Europa y en los propios Estados Unidos, como uh-huh, todavía hay hoy en no pocos estados, en 12 o 13 estados de Estados Unidos... la relación homosexual es sancionada. Entonces, vamos, sí, sí, es que son cínicos y son realmente hipócritas y mentirosos, porque este mismo problema que hay en Estados Unidos, eso no se divulga, como dices, es parte del paisaje. Ah, pero ocurre en Cuba y ahí tiene cualquier cosa, titulares, cualquier dificultad, generan titulares. Y le echan la culpa, ¿a quién? Al gobierno. No al bloqueo. No al bloqueo. Y al sistema económico, político y social que tiene el país, apoyado por la gran mayoría del pueblo cubano. Entonces, eso enseguida un titular. Pero pasa. ¿Por qué no hay titulares de lo que pasa en no sé, en El Salvador, en Honduras, en México, en Colombia? No aparecen grandes titulares ni editoriales. No, en la prensa. Todo está diseñado para Cuba. Toda esta guerra comunicacional, este doble rasero, esta hipocresía y estos ataques constantes, aparte del bloqueo, está diseñado para Cuba. No se mira a otro país ni la situación. Hay países que parece que no existen. Bueno, pues de Puerto Rico no se habla, ¿no? Estado Libre Asociado, colonia de Estados Unidos, de Jamaica, de las Islas del Caribe, no se habla. Y no se habla de la solidaridad de Cuba con los pueblos, no solo del Caribe, de América Latina y el Caribe, sino del mundo. Eso también es un logro de la revolución. Bueno, Rosa María Payá, la líder de Cuba Decide, este engendro político subvencionado por el gobierno de Estados Unidos, ella cobra de los grants, de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos, de ahí sale su salario íntegro. Nos dice en un tuit, ¿educación o adoctrinamiento? El férreo adoctrinamiento político de los niños en Cuba es violencia extrema. Bueno, un tuit de Luis de Jesús, precisamente, tú mencionabas Puerto Rico, periodista puertorriqueño que reside en Cuba, que es corresponsal en Cuba, dice, se refiere en este caso a
a un acto, la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. Dice, menores de edad manipulando armas de fuego en esta convención. El adoctrinamiento de la cultura de la violencia desde temprana edad en un país donde la violencia por armas es la principal causa de muerte en niños. Bueno, ya le gustaría a Rosa María Payá que esto ocurriera en Cuba, que la principal causa de muerte de niños y niñas fuera por las armas de fuego en Cuba, para que pudiera lanzar todo su mensaje de odio. Y Fonsi Loaiza, él apunta a una actividad, a un acto en territorio español. Dice, esto es ayer en la escuela concertada del Divino Pastor en Málaga, en Andalucía. Este colegio privado ultracatólico recibe dinero público en España, pero luego dicen que los que adoctrinan son los catalanes. Bueno, podríamos decir, y los cubanos. Bueno, pues es un acto en este colegio ultracatólico, un acto militar de apoyo a la Legión Española, con un desfile íntegro militar de niños en este colegio. Bueno, pues me parece que hay un pequeño doble rasero en todo este asunto. ¿Qué diría la Rosita Payá de esto? Ah, no, pero eso no es en Cuba, eso no, yo solo hablo de Cuba. Es que es increíble, hablan de derechos humanos, hablan de democracia, hablan de... pero no hablan, sí, pero no hablan de los gravísimos problemas que el capitalismo y el neoliberalismo ha creado, crea y sigue creando en grandes capas de la población de los donde actúan. O sea, en muchos países, en esta nuestra América Latina y el Caribe, los estragos que ha causado las políticas de capitalismo y neoliberalismo ha causado, ha aumentado la miseria, ha aumentado la exclusión social, ha aumentado el hambre. De eso no hablan. Siempre decimos que si, de acuerdo a la narrativa que quieren imponer de lo que es el comunismo que, por cierto, hay que repetirlo, no llegó a establecerse en ningún país, pero ellos hablan de comunismo, ¿no? Y es para demonizar el sistema cubano, tienen que hablar de comunismo. No llegó ni a establecerse ni en la Unión Soviética, pero bueno, ellos hablan de comunismo. Sí, Cuba es un objetivo, es un camino, un largo camino difícil cuando en un país pequeño es agredido, atacado por una potencia imperialista como Estados Unidos. Pero seguimos avanzando. El pueblo cubano sigue avanzando, sigue logrando objetivos importantes contra la idea y contra el pensamiento del imperialismo norteamericano y los lacayos que se suman a ese pensamiento y a ese crimen también que es este bloqueo. Entonces, cuando vemos un pueblo que a pesar de las dificultades tremendas que origina esta política, apoya la revolución, es parte importante del proyecto revolucionario, hace avanzar la revolución y sigue con la idea firme de construir el socialismo, y se celebran unas elecciones genuinamente democráticas porque nacen del pueblo, y se elige y se reelige el presidente Miguel Díaz-Canel. Nuestras felicitaciones para él y para la dirección del nuevo del gobierno y también para el Partido Comunista de Cuba. Pues hay que decir que la revolución es firme, es verdadera, y hay un pueblo mayoritario que construye, no solo que la apoya, que construye, es parte importante de ese desarrollo y de ese avance. Eso no se puede negar. Entonces, esta gente, lo que vemos aquí es mucho odio, mucha frustración, que a pesar de los millones de dólares que reciben toda esta gente, a través de plataformas, a través de la NED, de la USAID, de todas estas de Estados Unidos, pues no logran objetivos, están desesperados. Y si alguno de estos, como están diciendo, que están entrenando en Estados Unidos, salen en plataforma estos miserables, realmente gente... Entrenamiento militar. Desnaturalizada. Si se atreven a poner un pie en Cuba,
van a tener una derrota mayor, más aplastante que la que tuvieron los mercenarios en Girón en 1961. Bueno, acabamos este programa con un recuerdo entrañable a un compañero de Cuba Información, de la solidaridad con Cuba, del movimiento de solidaridad, también de la cultura internacional, un compañero que ha desaparecido, que se nos ha ido en los últimos días, Carlos Tena, este periodista que residió, un periodista madrileño, que residió en Cuba durante unos años, que fue incluso corresponsal de nuestro medio en La Habana, y que es, que fue durante muchos años muy conocido, un rostro muy conocido en la televisión española, también en la radio, porque fue uno de los grandes comentaristas o críticos musicales, sobre todo de músicas contemporáneas, de rock, del pop, durante muchos años, que dirigió programas en la televisión española, pero que su faceta política, su posicionamiento de izquierda, su militancia comunista, su afiliación y su solidaridad con procesos revolucionarios como los de Cuba, eso pasó a un segundo plano mediático, prácticamente se ocultó durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues vayan nuestras condolencias, nuestro abrazo a la familia y un recuerdo entrañable hacia esta persona que se mantuvo firme durante muchos años a pesar de todas las inclemencias y de los vientos de la contrarrevolución y de la derecha, sobre todo en este caso de la derecha española. Sí, efectivamente, estamos hablando de un ser humano entrañable, un gran amigo, no solo nuestro, sino también de Cuba, del pueblo cubano, un defensor de la revolución cubana y un profesional realmente íntegro, íntegro. Sentimos mucho su partida física, tuve yo el privilegio de participar junto con él en tres charlas muy, muy buenas. Y estuvo también en mi casa, donde vivo, y realmente la noticia pues nos conmovió mucho. Uh-huh. A sus familiares, reitero lo que acaba de decir José, nuestro abrazo, nuestras sentidas condolencias por la partida de un gran amigo de Cuba y de nosotros. Bueno, pues así despedimos nuestro programa El Batazo con un recuerdo a Carlos Tena, también un gran recuerdo a Alicia Armida, esta actriz española, muy conocida también por su trabajo durante tantas décadas en películas, en televisión, en teatro, y muy solidaria con Cuba. Con estas dos personas, con Carlos Tena y con Alicia Armida, el Movimiento de Solidaridad con Cuba hizo numerosos actos de apoyo a Cuba. Ambas dos personas, este aspecto de la solidaridad con Cuba invisibilizado en los medios de comunicación, cuando curiosamente otras personas del mundo de la cultura con posiciones contrarrevolucionarias y contra Cuba sí que son recogidas sus opiniones y a veces tituladas, ¿no? Llevadas a titulares de los grandes medios. Bueno, pues un saludo y gloria y honor para Carlos Tena y para Alicia Armida.